Celestial. ¿Cómo está? Anote, Diego. Che, me contó un pajarito que la señora lo eligió al fullero. Sí. ¿A quién? ¿A quién? Al fullero. Al fullero. Sí. En el diccionario del lunfardo es aquel que tramposo. Puede engañar, puede hacer una sí. trampa en juegos de carta u otros juegos. Habrá querido decir timbero, pícaro. Apostador, porque sí. te apuesto no. a que antes de tal fecha traigo el avión, pero salió del inconsciente fullero. El timbero es respetable, porque, bueno, ¿quién no tiene esa tentación de golpe uno? Tira, el casino tira. Fullero, ¿cómo puede ser? Y eso que... Mirá, yo siempre te agarro la boleta azul, soy como Cristian Castro. Amor es azul. A mí dame peronismo siempre, pero tengo mis reservas morales también. ¿Eh? Ya se le van a ir. Yo, conociéndolo a usted, yo vengo del futuro. Usted ya compró. Ya manda a Rosario. No, pero ese ventajita no lo trago. Y le diría a Cristina que piense mucho antes de empoderarlo. ¿Eh? Tarde. A ver, permítame hacer el test, facial. Cara de que lo va un masa presidente, pide audiencia, usted le da una audiencia, se sienta frente a usted, Sergio Tomás Massa, entrevista ya. ¿Serio? Esa cara. Pero es suyo, es Hugo. Es Hugo. No. No, hay que tener mucho cuidado con este, ¿eh? Vos sabés, Diego, que el otro día estaba chateando por Telegram con Putin. Ah, claro. Porque, no digas nada porque queda feo, pero yo sigo hablando con él. No digo nada. Ey, ¿sabés qué me dijo? Me dijo, ojo con este, con el fullero, porque es como yo, pero más hijo de... Putin. Dios mío, sí. Eso Putin por Telegram, me imagino. Le robó la frase a Néstor, claro. Parece. Y escúcheme, sí. Su candidato es Grabois entonces en la interna del Unión por la Patria. Sí. ¿Tiene candidato? Me parece que es un gran momento de ir con Juancito. Sí, lo voy a bancar fuerte a Juancho. Para que la derecha no se sienta tan segura. En este país hay que meterle miedo. Así que quiero que Juancito mida bien, prometa desalambrar, impuesto a la vivienda ociosa, subir 10% la alícuota de bienes personales, triple indemnización. Bueno, y sigamos. El tema del litio también. Bueno. Hoy dijo Máximo que el litio tenga retorno de inversión para los trabajadores, que no sea un recurso natural explotado, es decir, que sea para los argentinos y con la misma contundencia con que defendemos nuestro calamar que nadie lo puede tocar en los mares argentinos. Imagínese el litio. Hay que ir corriéndolo por izquierda. Pusieron una ventajita, ahora me hago zurdo y expropiador. Ya van a ver. Sí. A desalambrar. Y créanme que antes de irme de gira, les voy a meter los obispos más zurdos que se les ocurra. Para joder nomás. Porque me gusta hacer lío. Es sí. así. Es que salió muy recuperado de la intervención quirúrgica, veo. Sí, estoy bien. Ya estoy para que Nelson y Rubín vuelvan a escribir libros. Escúcheme, ¿y qué pasaría, por ejemplo, si Patricia Bullrich fuera presidenta, Horacio Rodríguez Larreta o Milei? A ver... Horacio no me desagrada tanto. Ajá. Dato. Bien. Viste que la sale con medio mundo y pesca todo. Sí. ¿Y los otros dos? Mire que Milei está muy creyente, pero estudia judaísmo, estudia la Torá. No le gusta. ¿Cómo? ¿Me lo estás vendiendo ahora? Sí, yo estoy tanteándolo a usted nomás. No, si ya me conocés, ¿para dónde voy? Dieguito, por favor. Está bien. Bueno, recién chateé también con Xi Jinping. Bien. Por WhatsApp lo mismo, me dijo, ¿viste cómo hacen los chinos tipo Jackie Chan? Cuando le dije lo de ventajita, me dice, se agarró la cabeza, me mandó un audio. Bueno, Massa tipo súper jodido, me dice. Escuche, como a usted lo quiera vender, pero es Hugo. Yo quiero saludarlo y agradecerle esta conversación. No, Diego, no me lo tires a mí, ¿eh?
Por lo que deduzco, a Massa le sacaron la ficha a todos menos los Dolobu de la clase media precarizada, domada y empobrecida de la Argentina. Bueno, todos nos damos cuenta, menos la franja esa que le tiras un previaje para ir a Cataratas y se cree Warren Buffett. ¿Vio? Ahí está. No sabéis, hice un rulo con el dólar y me gané 10 lucardas. Por favor. Y bueno, eso por favor. Ocurre. Descripciones de la Argentina muy reales. Gracias. Muchas gracias. Piensen mal que van a pensar bien.